hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. Ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. He recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación.